Hasta el momento no se conocía ninguna teoría de la literatura que hubiera planteado el origen de la literatura. Según la crítica de la razón literaria, ¿desde dónde es posible situar y explicar la génesis de la literatura? Dentro de esta tesis, ¿puede hablarse descriptivamente de crisis en el desarrollo progresivo de la literatura? Es cierto que la crítica de la razón literaria expone, por primera vez en la historia de la teoría de la literatura, una teoría sobre el origen de la literatura, es decir, una genealogía de la literatura. No podemos identificar en una geografía concreta ni en un tiempo específico el origen de la literatura, porque la genealogía literaria es retrospectiva, es decir, que no es posible afirmar que la literatura nace con la composición de tal o cual obra literaria o testimonio oral o escrito. Y tal cosa no es posible porque los componentes que la literatura requiere para constituirse ontológicamente, esto es, materialmente, como tal, no se producen de un golpe, ni por arte de magia, nunca mejor dicho. Con todo, la literatura se ha conformado dentro de la tradición hispano-greco-latina. De hecho, la literatura es una construcción esencialmente hispano-greco-latina. La literatura es el resultado de una combinación de hechos que se han dado a lo largo de la evolución humana en diferentes estadios, tiempos y espacios, momentos y geografías, hasta alcanzar en Homero su objetivación y su crisol. Antes de la Ilíada y de la Odisea no hay propiamente literatura. Hay componentes que, debidamente combinados, harán posible la literatura, pero no hay, en rigor, materiales literarios ontológicamente constituidos como tales. Para hablar de literatura es necesario que se dé una serie de condiciones: un autor, conocido o no, una obra, oral o escrita, varios receptores, oyentes o lectores, y uno o varios intérpretes, rapsodas, transductores, recitadores, difusores, críticos, etc. Y no solo esto. Para hablar de literatura es imprescindible algo que hizo que la literatura dejara de ser medicina, matemática, contabilidad, paréntesis, filosofía, oración, magia, hechizo y, sobre todo, religión. Y ese ingrediente fue la ficción. Sin ficción no hay literatura. Con la conciencia de la ficción nace la realidad de la literatura. Por la ficción, la literatura se divorcia de la religión y se hace a sí misma. Ninguna religión podrá aceptar jamás que sus dioses son ficticios. La literatura nació precisamente enarbolando este imperativo: los dioses son ficciones. A partir de ese momento, la religión pervivió ultrajada por la literatura y, recelosa siempre de ella, buscó apoyo en las filosofías dogmáticas, en la idealización de las creencias, en el irracionalismo y, por supuesto, en la moral de todo tipo de grupos y colectivos humanos. La religión y la literatura nunca se han llevado bien. La filosofía y la literatura tampoco. El ludismo, que está en la esencia de toda obra literaria, es decir, en el motor de la ficción, eso de no tomarse en serio operatoriamente nada de cuanto forma parte de la literatura, es algo que ninguna religión y que ninguna filosofía pueden soportar. La religión cree que sus dioses son reales, y los filósofos creen igualmente que sus relaciones de ideas son también reales, con todas sus ficciones, como el Leviatán de Hobbes, el motor perpetuo de Aristóteles, el Demiurgo de Platón, la sustancia de Spinoza, las mónadas de Leibniz, el espíritu absoluto de Hegel, o incluso el ego trascendental del propio Gustavo Bueno, por no hablar del Dasein de Heidegger, el superhombre de Nietzsche, o el mismísimo inconsciente de Freud y, por supuesto, el dios de Tomás de Aquino. No hay filósofo que no se haya inventado una ficción descomunal en torno a la cual haya puesto a girar su filosofía, creyendo ciegamente en la operatoriedad y realidad de esa ficción. Frente a todo esto, no podemos olvidar cómo Borges convirtió a la filosofía en el terreno de juego de la literatura. Téngase en cuenta que la religión inventó la fe para preservar su mentira, mientras que la literatura ideó la ficción para no tener que suscribir esa mentira promovida por la religión. La literatura no cree en sus ficciones, la religión y la filosofía sí. Y creen, además, ciegamente. Por eso afirmo que la literatura nace con la ficción. En ella está su génesis, una génesis que, esencial en toda obra de arte,
ha preservado siempre a la literatura ante todas las demás formas de expresión humana y en particular la ha preservado contra la religión y contra la filosofía.